Nos encontramos en el Parque Turístico Samanes de la Parroquia Chacarita, donde es un lugar perfecto para descansar de tus largas aventuras en este grandioso lugar. Hola aventureros, ¿qué les parece este hermoso lugar, esta hermosa naturaleza y este hermoso río? Para que tus días libres sean espectaculares. En mi padre y en todo ese tiempo que nos ha faltado, en mi madre su ejemplo de roca contra el viento. He sido complicado desde el nacimiento. Últimamente pienso en el primer amor, lo mágico que fue y lo poco que duró. No olvido que te debo una canción. Te debo una canción. Hola aventureros, nos encontramos con el gerente de Samanes Beach. Cuéntenos, ¿cómo llegamos a este hermoso lugar? Estamos ubicados en la parroquia Chacarita, recinto de la industria del Cantón Ventanas. ¿Tiene redes sociales? Claro que sí. Estamos como Restobar Samanes Beach. Lo que es Facebook, Instagram y TikTok. Y cuéntenos usted, ¿aquí ha venido algún famoso? Ya sabe, los populares. Claro que sí. Aquí vino el de yo me llamo Américo. Con él la pasamos increíble, bailamos, nos bañamos y fue un día extraordinario. ¡Wow! Y también, ¿a qué hora abre y a cuáles días de la semana? Los horarios son 24/7, toda la semana a partir de las 1 de la tarde en adelante. ¡Wow! ¡Siempre tendremos un lindo lugar donde disfrutar! ¡Qué bien! ¡Muchas gracias por habernos recibido! Les invito a que nos visiten las veces que ustedes desean venir aquí, ¿ya? Bueno, aventureros, ¿qué esperan? Nos vemos en la próxima aventura. Si quieres tener unas hermosas alas como yo, ¿qué esperas? Ven a este lugar. Samanes te espera. Gracias por tanto, por dulce, por amargo. Bienvenidos al complejo Las Pirámides, ubicado en la parroquia Los Ángeles del Cantón Ventanas, donde van a poder disfrutar juntos en familia de las pequeñas piscinas y también para grandes, en la cual también hay canchas deportivas, tenemos campeonatos, los fines de semana pueden también disfrutar de las deliciosas hamburguesas, hot dog, papi pollo, bebidas gaseosas. Van a poder disfrutar también de la cascada que se han hecho para que disfruten en familia. Pueden disfrutar también de bocaditos, de picadas, picaditas, y también van a poder en familia, van a poder disfrutar de los campeonatos que se realizan los fines de semana en las diferentes canchas de aquí del complejo. La atención es los viernes, sábados y domingos a partir de las 9 de la mañana. Ustedes pueden venir junto con sus familias, con sus amigos y disfrutar de una bonita tarde alejados de la ciudad. Y buscarnos en Facebook, Instagram, en las diferentes redes sociales como Lugar Recreativo Las Pirámides. Y para reservaciones al 099-052-7303. En la parroquia Los Ángeles, a la altura del ingreso al recinto Santa Rosa, se encuentra el desvío para ingresar Recreativo Las Pirámides, al complejo Recreativo Las Pirámides, ubicado en la parroquia Los Ángeles, Cantón Ventanas, provincia Los Ríos. Ok, aventureros, vamos a ir a conocer a nadie más ni nadie menos que el alcalde de Ventanas, Carlos Carriel, así que acompáñenos. Cuéntame, señor alcalde, ¿cómo se sintió el primer día que fue alcalde? Bueno, primeramente déjame felicitarlos y agradecerles por vuestra visita. Y sí, bueno, esta es la segunda vez que soy alcalde, ¿no? Hace 12 años ya fui alcalde y, como les comentaba, logré llegar con el respaldo y el apoyo del pueblo. Y en ese entonces, que ese apoyo, ese voto, lo convertí en obras, ¿no? Como es la remodelación del municipio, la construcción de los mercados cárnico, legumbres y marisco. En ese entonces la asociación de pesqueros vendían los pescados en la calle, a la intemperie, y eso hizo que tome la decisión para que
tengan ellos un lugar para poder vender el marisco, un lugar para que vendan la carne, las legumbres, y por ende habían dos calles que estaban ocupadas con locales de opuestos de ropa. Tuve que hacer una bahía. Entonces hice una morgue con dos ambulancias, compré un equipo caminero, entonces hubo ya ese apoyo y ese respaldo y por ende esa satisfacción. Cuando gané en esta vez, que me posicioné en mayo del año 2023, mucho más contento, ¿no? Saber de que los proyectos, las obras que realicé hace 12 años, dieron resultados positivos. Entonces, hoy por hoy tenemos ya programado algunos proyectos que lo hago con más satisfacción, con más alegría, saber que vamos a remodelar el malecón, vamos a hacer la ciclovía, vamos a lograr hacer la regeneración urbana de cada una de las calles de Ventanas, para que cuando vengan de nuevo, del próximo año, vean ya el nuevo malecón, la ciclovía, se traen su bicicleta y puedan participar y por ende regenerar las calles principales de Ventanas. Alcalde, aparte de las preguntas, le quiero agradecer por todo lo que ha hecho hoy por nosotros. Nos está dejando pasar a lugares turísticos inimaginables de la integridad. Son geniales todas las cosas que usted ha hecho en ese pueblo. Y aparte, que usted nos las está dejando ver. Le agradezco muchísimo. Bueno, el agradecimiento es de parte y parte, ¿no? Ha sido un gusto haberlos recibido, haber logrado hacer esta entrevista, donde me dan la oportunidad para que por medio de aquella, saber de que hoy las redes nos hacen conocer mucho más por otros conciudadanos de otras provincias y de otros países, ¿no? Y tengan siempre presente que serán bien recibidos las veces que quieran venir, y más aún, saber que ustedes nos están visitando por el tema turístico, y eso es lo que estamos haciendo, repotenciar lugares turísticos. ¿Para qué? Para lograr que nos visiten más personas, más turistas de otras provincias, de otro país y de otro que sean extranjeros, ¿no? Entonces, miren cómo estamos remodelando la entrada de Ventanas con el parque lineal, vendrán otras obras y proyectos, y por ende sabemos que van a la pirámide, que es un lugar recreativo netamente natural, ¿no? Las piscinas, las cascadas son con agua natural que vienen de la cumbre de una cordillera, nosotros le llamamos cerro, y no se utiliza químico ni cloro. Entonces, los días domingos es muy visitado la pirámide. Normalmente se cobra un precio módico que es $1 por persona, solo para el mantenimiento, pero la gente disfruta de este lugar. Ok, a usted ya. Será bienvenido y recibido en otra oportunidad. Ya, está poquito.